personas pueden sentir inclinación hacia el tema comercial, hacia el de las ventas, pero en algún momento se preguntan, bueno, ¿yo soy vendedor, sí o no? Hoy con Jorge Martínez, que es experto en el tema de ventas, además experto también en felicidad, vamos a hablar sobre este interesante tema. Jorge, la propuesta es que hagamos un test. Cuéntenos. Hola, Juan Carlos, y hola a todos. Pues sí, muchas veces en muchos entrenamientos que dicto y en estos programas también tan buenos para las empresas, me he dedicado a hablar de cómo mejorar las técnicas de ventas. Sí. Pero también me he estado preguntando últimamente, yo le doy técnicas de ventas a alguien que quizás no le gustan las ventas. Sí. Entonces, qué bueno saber si uno sí es vendedor o no. Hoy vamos a mirar algunos tipsitos de cómo descubrir si eres vendedor o no. Bueno, entonces la propuesta es que ustedes tomen anotaciones, tomen papel y lápiz, porque son 10 puntos. Y usted, cada uno de esos 10 los va a apuntar y va a mirar si tiene los 10, si tiene 9, si tiene 8, en fin. Obviamente va a descubrir cuál es su afinidad con el tema de las ventas. Entonces vamos con el primero, Jorge, que usted me había dicho que tenía que ser el servicio. O sea, obviamente ventas y servicios son dos conceptos estrechamente relacionados. Sí, al respecto hay una inquietud de las personas que también se preguntan mucho, ¿será que uno nace vendedor o será que uno se vuelve vendedor? Entonces, indiscutiblemente, uno sí se vuelve vendedor, pero sí se requiere tener en el ADN ciertos aspectos, entre ellos el servicio. Entonces, me parece que el servicio hace parte del ADN de un vendedor profesional o de alguien que le guste en las ventas. Sí. Si a ti te gusta servirle a los demás, si tienes un sabor innato por el servicio y te encanta hacer felices a las personas cuando les sirves, yo creo que por ahí ya tienes un primer punto para ser vendedor. Bueno, entonces primero tiene que mirar qué tanto le gusta el tema del servicio, qué tanta vocación de servicio tiene. Correcto. Segundo, el término es inestabilidad. ¿A usted le da mucho temor la inestabilidad o a veces inclusive la busca? Sí, como he entrevistado muchas veces a las personas para vincularlas a puestos o a cargos de ventas, entonces lo primero que le preguntan a uno es, ¿y en esta compañía hay estabilidad? Entonces yo les digo, depende de lo que te guste, o sea, yo les digo, si te gusta la estabilidad, por ejemplo, mantenemos el sueldo estable, no ascendemos a nadie, entonces no le subimos nunca nada en la compañía, sí, para que no mejore, lo dejamos estable, o sea, lo vamos a dejar en el mismo puesto toda la vida. Sí. Pero si es vendedor, te gusta la inestabilidad. ¿Qué es la inestabilidad? Es estar buscando siempre subir los presupuestos, siempre subir las comisiones, ganar más. Aceptar nuevas cosas en la compañía, nuevas zonas, nuevas plazas, nuevos productos, innovación. Eso se llama inestabilidad. Entonces, al que le gusta la inestabilidad es buen vendedor. Bueno, y usted acaba de mencionar el tercero, porque sí, el tercero tiene que ver con esa persona que no le dan susto los nuevos retos, al contrario, los busca. ¿Le gusta entrar en nuevos proyectos? Claro, también reconoce uno a un vendedor cuando lo tiene al frente, cuando es la persona que uno le dice, bueno, aquí vamos a hacer esto, vamos a incursionar con un nuevo producto en el mercado, con un nuevo servicio, con unas nuevas tarifas, y él es de los que, como decimos acá, en el buen paisa, por decirlo de alguna manera, dice, yo me le mido a lo que sea. Sí. Pero esas personas que aceptan retos, que no le temen a asumir una nueva posición en la compañía o un nuevo cargo, o quizás muchas funciones, sí, esas personas tienen alma de vendedores. Bueno, hay un cuarto punto que es el ¿para qué lo hago? O sea, esa persona, usted se tiene que preguntar allá en su casa, en su empresa, ¿qué metas tiene? ¿Qué propósitos? ¿Le gusta el dinero? ¿Tiene algunas metas materiales en su vida, metas espirituales? Eso es importante, Jorge. Muy importante, porque ahí es donde está que las personas que planean demasiado, que tienen lo que llaman la gotica fija, prefieren ese sueldo fijo, realmente no están muy llamadas a ser vendedores, porque al vendedor le gusta, perdón la expresión, meterse en cosas grandes todo el tiempo y asumir nuevos proyectos, a veces sin dinero, pero él sabe que con las ventas cuenta. Sí. Entonces, ese personaje tiene en su ADN, vuelvo a repetirlo, tiene estructura de vendedor. Bueno, la quinta pregunta es, ¿qué tan bueno es en las relaciones con otras personas? Lo que se llaman las relaciones interpersonales. ¿Qué tan sociable es? Si usted es de las personas que dice, yo no soy monedita de oro de todo el mundo, usted no es vendedor, porque es que el vendedor sí tiene que ser monedita de oro de todo el mundo. Claro. El vendedor es una persona que le gusta las relaciones, cae bien en cualquier gremio. No tiene que ser la persona súper extrovertida, la persona que se esté riendo a toda hora y contando chistes, pero sí por lo menos es una persona que con su temperamento cae bien, es una persona amable, sí, es una persona que gusta entre la sociedad. Es alguien que es simpático.
Pero luego viene un sexto punto que sería ya el que tiene que ver con la empatía, que es completamente distinto. Correcto. Las buenas relaciones están relacionadas pues con la simpatía y ser agradables claro. con los demás. Y al fin y al cabo uno se está vendiendo todo el tiempo. Claro. Y lo otro es empatía, que es muy parecido, pero es distinto. Empatía significa, en términos sencillos, es ponerse en los zapatos del otro. Sí. Cuando una persona es de las que está capacitada para entender a los demás, para apoyar a los demás y para entender al cliente o para entender a sus amigos, a sus familiares, a su entorno, el que entiende esa posición tiene empatía. Claro. Y el que tiene empatía es vendedor. Bueno, vamos para el punto número 7. La pregunta es, ¿te sientes feliz cuando estás ayudando a alguien? Ah, es que yo llevo muchos años vendiendo, llevo más de 25, 26 años como vendedor profesional, llevo 23, 24 años como conferencista y capacitador, y yo le digo a las personas, no hay pago más espectacular para mí que ver un cliente satisfecho. Claro. Cuando uno le ve al amigo al que le prestó el servicio o al cliente al que le ayudó a solucionar algo y le ve la felicidad en su cara, para mí ese es un pago celestial, diría yo. Sí. Punto número 8, ¿eres curioso? O sea, la pregunta es, ¿te gusta investigar? ¿Qué tanto te gusta leer? ¿Te gusta la cultura general? Claro, es que, mira, yo repito, con el tema de estar entrenando vendedores, se dedican a vender un producto y yo les pregunto, ¿qué tanto aprendes de ese producto? Ah, lo que la empresa me dice, lo que la empresa me da. Y digo, y estás suscrito a revistas, a cursos, hay muchos cursos gratuitos ahora, como les digo yo, entre cielo y Google no hay nada oculto. Entonces, ahora hay muchísima información, entonces un buen vendedor es curioso por esa información, no se queda quieto con lo que le da la compañía, sino que está aprendiendo todos los días más, hay que leer, hay que aumentar la cultura general. Jorge y amigos televidentes, el principal enemigo que una persona puede tener, lo reitero mucho en mis conferencias, en mi coaching, es los miedos. O sea, esa cantidad de miedos que uno se llena. ¿Qué tan capaz eres de enfrentar esos temores? Ese es el noveno punto. Sí, sentir miedo no es malo. Es natural del ser humano. Claro. Lo que es malo es no enfrentarlos. Claro. Porque si no los enfrentas, te quedas con ellos. Y si te quedas con ellos, te obstaculiza la vida. A los vendedores nos gusta enfrentar los miedos, nos gusta el reto, nos gusta el riesgo, ¿cierto? Entonces, eso es parte. Lo que pasa es que el miedo viene en muchos empaques, viene disfrazado de prudencia, experiencia, precaución. A mí un amigo me contó, a mí ya me dijeron que eso no se podía. Entonces, viene empacado en la razón, pero realmente el miedo es el principal obstáculo para que una persona progrese. Bueno, y el décimo tiene que ver con la resiliencia. Y Jorge nos va a explicar ese concepto y por qué hay que revisarlo. Resiliencia es un término de ingeniería. Se aplica a los metales que tienen la capacidad de que al ser doblados puedan regresar nuevamente a su posición natural. Entonces, un ser humano debe tener, un ser humano poderoso tiene la capacidad de resiliencia y es que aunque fracase, aunque le vaya mal en algo, aunque cometa un error, tiene la capacidad de volverse a levantar. Ese es uno inclusive de los 10 requisitos que pide la NASA para ser vinculado a un empleado allá, que tenga resiliencia. Bueno, hay un tema que yo reitero muchísimo, es el de la pasión. O sea, porque ya mencionamos los 10, pero esa pasión debería ser transversal, Jorge, a todo lo que la persona hace. Me encanta esa pregunta, Juan, y te voy a decir por qué. Porque yo la vivo todo el tiempo. Es muy frecuente que yo cuando entreno vendedores de diferentes compañías, yo visite sus salas de ventas para ver cómo les está yendo y no resisto la tentación de que cuando entra un cliente, yo lo atienda. Digo, ay, no, pero usted es el entrenador de nosotros, qué pena. No, qué pena, no. Y yo me arremango, como dicen, y atiendo clientes y vendo productos ahí. En el ratico que estoy ahí, no soy capaz de quedarme quieto solamente observando. Sí, porque te apasiona el tema. Me apasiona, eso es pasión para mí. O sea, yo lo vivo con frecuencia, ¿cierto? Entonces, no resisto la tentación de asesorar a alguien en un ascensor. Yo voy y hay gente que dice de esto, ¿dónde quedará tal cosa? Yo hasta me he bajado al ascensor y lo he llevado a los diferentes pisos a indicarle dónde queda un almacén o una oficina y me dice, ¿usted trabaja en este centro comercial? Y yo, no, yo no trabajo acá, pero es que yo para asesorarlo no necesito trabajar acá. Eso lo llevo en el alma, eso es pasión, ¿cierto? Entonces, pienso que la pasión es el conector de éxito para cualquier actividad de la vida, para todo. Bueno, Jorge, entonces mensaje final para nuestros televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo a través de la televisión, pero también a través del internet. Bueno, mi primer mensaje es descubra lo que tiene por dentro y apasiónese con eso. Maravilloso. Jorge, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerlo con nosotros acá. El placer es mío compartir con ustedes. Un abrazo para todos.
Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.